Sí, vieron, en este momento nos encontramos en un lugar cerrado, así que me parece que la actualización del tiempo te la voy a tener que hacer en el próximo móvil, que vamos a estar en una playa de Santa Catalina al aire libre. Pero les cuento por qué estamos en un lugar cerrado, justamente porque estamos en el Mides, porque esta cartera tiene previsto para hoy realizar diversas recorridas por diferentes barrios para conocer de primera mano los problemas justamente que afrontan día a día estas personas. Es por esto que estamos con el director de gestión territorial del Mides, Alejandro Sierra. Muchas gracias por estos minutos. ¿Y en qué consisten estas recorridas justamente? Gracias a ustedes. La verdad, estas recorridas las venimos haciendo en realidad desde el inicio de la gestión. Se notan quizá más cuando vamos al interior del país, porque es el marco de una gira. Pero en la actividad diaria del ministro es totalmente normal que se hagan recorridas por los barrios de Montevideo y Canelones también. En este caso, puntualmente hoy, la salida tiene que ver con un conocimiento un poco de dos temas. Primero, una visita a los puntos de atención de alimentación territorial, que es un programa del INDA nuevo que ha desplegado este ministerio. Y después tiene que ver con ver un poco lo que es la atención del Mides en el territorio, en los distintos lugares, en los distintos barrios, y además es una perspectiva o una manera de liderar que tiene el ministro, que es ir a encontrarse directamente con la gente, con los vecinos, y ver un poco, hablar con ellos sobre las nuevas prestaciones y los nuevos beneficios que ha generado este ministerio en alianzas con otras instituciones del Estado. Por ejemplo, nos encontramos con vecinos y solemos preguntar si acceden a ciertos beneficios, si tienen asignaciones familiares, si tienen las prestaciones que deben tener, si acceden a los descuentos de la garrafa de Supergas entre Mides y ANCAP, que llega a un 50% del descuento del precio de la garrafa, y que desde que se implementó la medida alcanzamos más de 1,5 millones de recargas al 50%. Luego también preguntamos, o solemos preguntar, si las personas están accediendo al bono social Mides UTE, ¿sí?, que alcanza ya más de 158.000 hogares y que están pagando hoy con la tarifa bonificada hasta un 80 o un 90%, según en qué programa del Mides estén. Me gustaría detenerme, me mencionabas, por ejemplo, lo del plan de alimentación territorial. ¿Qué balance se puede hacer a tan solo unos meses de que comenzó a funcionar? ¿Y cuántas viandas están dando diariamente? Mira, el balance generalmente lo hace la gente misma. Hemos hecho algunas encuestas que nos dicen que es un programa altamente positivo. Estamos entregando unas 6.600 viandas diarias, ¿sí?, con capacidad para 10.000. Estamos hablando con capacidad de una capacidad de 70.000 platos semanales. Es muy importante resaltar que esto es un programa que se formó o se creó desde los técnicos del INDA en el marco de un refuerzo a un déficit estructural que venía de años en el INDA. Nosotros, cuando llegamos al ministerio, encontramos un INDA totalmente desarmado, que se llovía en sus depósitos, que no tenía los nutricionistas o las nutricionistas suficientes. Entonces, forma parte de un plan integral de refuerzo a un déficit que venía de mucho tiempo. La verdad, estamos muy contentos con el despliegue, creemos en este programa de una manera muy fuerte, estamos convencidos de que es una manera de llegar a las personas para que las personas coman en sus hogares, todas las que pueden hacerlo. La gente lo valora de manera muy positiva. Hicimos un evento en el cual pudo venir la prensa y pudieron venir incluso legisladores de todos los partidos a probar los platos y a probar la calidad de la alimentación, que es realmente de primera calidad. Y en estas recorridas lo que hacemos también es hablar con las personas que van a los puntos a retirar los platos. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gusto. Maggie Veros.